Hola Internet, hola pandémicos, bienvenidos al primer experimento del año 2018. ¿Qué tal el formato, La magia del Photoshop y del Adobe Premiere. Sí, lo sé, han sido muchos meses sin subir contenidos al canal. He estado muy ocupado y además que todavía no soy muy hábil en todas estas herramientas, recién estoy aprendiendo. Pero, ya sabes, ahora pasa la voz, tenemos un nuevo canal de YouTube llamado Pandemia Club. Este año vamos a estar trabajando muchas ideas y contenidos en este canal. Bien, quiero contarte que del 8 al 11 de enero de este año se realizó una de las ferias o de mis ferias favoritas, que es la Feria de Juguetes de Hong Kong. Este año, si bien es cierto, vi muchos de los productos similares que te mostré en la feria del año pasado. Si no has visto ese video, te dejo el link en la parte superior o en la parte baja del video. Lo que te voy a mostrar a continuación son los juguetes que llamaron mucho mi atención. Adicionalmente, te voy a compartir la tarjeta de negocios de las empresas de estos productos. Debo advertirte que estas empresas no me están auspiciando, ni están pagando publicidad, ni tengo ninguna relación con ellos. Solamente ellos han sido amables de darme su tarjeta de contacto y yo te la estoy compartiendo para que los contactes directamente. ¿Ok? ¡Empecemos! Ver esos edificios de la ciudad de Hong Kong a escala, tan antiguos, con todos sus detalles, con todas sus imperfecciones, me hizo pensar que aún de adultos podemos sentir esa fascinación por apreciar estas piezas de arte tan pequeñas pero tan reales, y que es lo mismo que siente un niño con los juguetes. Y justo cuando estás a punto de madurar, te encuentras con esto. Recuerdo que cuando éramos niños, o sea, no hace mucho, uno de los juguetes favoritos de todos los niños eran los caballitos, subir al caballito de carrusel o a estos caballitos que se balanceaban para atrás y para adelante. Pero te imaginas si este caballito tuviera un cuerpo flexible que le permite abrir las patas y cada pata tiene una rueda que gira hacia adelante y no hacia atrás. El efecto que se crea es fascinante y nuestros amigos de Wonder Pony te muestran el siguiente producto. Thank you.
He visto colecciones de coches a escala, he visto colecciones de personajes de películas o animes en miniatura, he visto colecciones de juguetes antiguos, colecciones de Barbies y colecciones muy interesantes. Pero esta colección que te voy a mostrar a continuación creo que es creativa y única. Si coleccionar huesos es un hobby, esta colección te demostrará que se puede ir más allá de tu imaginación. Esta compañía, basada en Singapur, tiene un grupo de artistas que hace los prototipos completamente a mano antes de su producción masiva en China. Si estás interesado en adquirir productos de esta colección, revisa su página web. Ya tienen varios distribuidores en todo el mundo, incluyendo Brasil, Estados Unidos y España. Is for this product, but we have. You can try it with this. Okay. Oh. You can also see the. You can be very, very. Oh, okay. Very clean. Yes. Yeah, in 3D. Oh, that's really cool. You should make more languages. Esta interesante aplicación usa realidad aumentada para enseñar a los niños nuevos idiomas. Actualmente solo está disponible en inglés, chino mandarín y coreano, pero la empresa nos indica que muy pronto estarán lanzando nuevos idiomas. ¿Cómo se apaga esto? Ok, seguramente has visto drones que funcionan con controles remotos como este. O también has visto drones que funcionan con la mano como este. En verdad, esos no son controlados por la mano. Es solo que tiene un sensor que lo hace volar hacia arriba cada vez que detecta un objeto en la parte de abajo. Pero ¿te imaginas si en verdad un drone pudieras hacerlo volar con la mano? Esto que encontré en la feria me parece fabuloso. Los rompecabezas nunca pasarán de moda, pero en los últimos años sin duda han evolucionado en sus formas, sus funciones y sus materiales. Esa colección de metal, de acero inoxidable, creo que resuelve varios problemas. Primero, su uso y durabilidad podría ser bien adaptado en las escuelas, en donde pasarán por muchísimas manos.
Por otro lado, al contener piezas con múltiples orificios, tuercas y tornillos, puede ser flexible en diseño y resistir el peso de motores, solenoides, baterías, sensores y muchas otras piezas que no están incluidos en estos sets. Creo que es un producto ideal para proyectos de ciencia y desarrollo de prototipos. Pandémicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido la información del día de hoy. Ya saben, tienen la información de los proveedores, pueden contactarlos y negociar directamente con ellos. Y si están listos para comprar, para colocar una orden al por mayor, una orden de fábrica, no se olviden que es altamente recomendable contratar los servicios de un agente de compra en China. O sea, yo. No, mentira. Hay muchos. Yo solamente soy uno de varios. Pero ya sea para encargarse de todas las tareas de compra en China, o para una sola tarea como la inspección de fábrica o inspección de productos terminados, es siempre recomendable tener a alguien en China. Ok, ¿qué más? Si eres nuevo en el canal, no te olvides, suscríbete. Ahora tenemos un nuevo canal, Pandemia Club. Si tienes consultas o comentarios, por favor, déjalas en la parte baja de este video. Y si de verdad te gustó el video, por favor, dame un pulgar arriba. Y si no te gustó el video, dame pulgar abajo dos veces, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Zaijian! I just wanna hold you. I just wanna look into you.